Gracias, José. 30 segundos solamente. No te puedo dejar ir sin que me des tu opinión así breve de este accidente aéreo. Mira, es un accidente lamentable que se suma a otros accidentes que hemos tenido. Habíamos tenido uno en 1970, un avión de Dominicana de Aviación que despegaba de las Américas. Habíamos tenido uno en el año 1992 en Puerto Plata, un avión de Cubana de Aviación que por mucha neblina impactó la Loma Isabel de Torres. Y luego, en el año 1996, tuvimos aquel avión turco de Virgin Air que despegando hacia Europa falló porque el avión tenía muchos días estacionado en el aeropuerto y los abejoncitos llenaron los huequitos del tubo de pitot, pusieron ahí sus propios sedimentos, bloquearon eso y eso hizo que la indicación en pantalla del avión fuera distinta a la real, cayó, hizo que el avión colapsara. Sí, 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 son sí. Los accidentes más preocupantes que hemos tenido, pero sobre todo ese de Virgin Air fue el de mayor cantidad de víctimas que hemos tenido en la sociedad dominicana. Gracias, Osiris.